Televisa presenta. No lo entiendo. ¿Por qué no estás lista? ¿Eh? Vamos tarde para la cena. No quiero ir. No quiero ir. ¿Para qué me llevas? ¿Para qué me llevas si vas a hablar de negocios? Porque eres mi mujer y tienes que ir. ¡Te dije que no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me vas a obligar! ¡Si es necesario, sí! ¡No! ¡No! ¡Ya me cansé de fingir! Ante los demás soy tu esposa, pero ante mí no. Tú eres mía y haces lo que yo te diga. ¿Me estás amenazando? ¡Obvio! ¡No! ¡Obvio! No voy a hacer lo que tú me pides. ¡No soy tu esclava! ¡Cállate! ¡Tú haces lo que yo te diga! ¡Ándale! Bueno. Me encanta cómo se te ve el reloj, Eladio. Qué bueno que te quedaste con él. Es que ustedes no saben, desde que supe que lo iban a subastar, decidí quedármelo. Me enamoré de él, aunque después la fortuna que tuvimos que pagar para quedárnoslo. Bueno, pero sí van a ir a la subasta que va a ser la semana siguiente en Nueva York, ¿no? De... Por favor. De hecho, queremos que nos acompañen. Claro. Y que cenen con nosotros en el Dreams, que en este momento está catalogado como el mejor restaurante de Estados Unidos. Ya tenemos la reservación. ¿Y cómo le hiciste para conseguir lugar? Hay lista de espera de un año. Bueno. Julia quiere conocerlo y yo hago lo que sea por complacerlo. Ojalá nos permitan invitarlos. Muchísimas gracias. Claro que sí, sería un placer. Muy bien, pues en ese caso sería prudente, para no distraernos allá en la cena, que habláramos de tu terreno de Huatulco. Sí, ya me enteré que quieres venderlo, Mariana. Bueno, mira, la verdad es que lo he estado considerando. Mira, es un excelente inmueble y tiene una ubicación inmejorable, esa es la verdad. ¿No te gustaría verlo, Julio? Claro, cuando tú digas. Bueno, espero que les guste el champán. Me dijeron que es el mejor, pero vamos, por favor, la ocasión lo amerita. Salud, salud. Julia, me encantaría entrar a la fundación que tú diriges. Claro, claro, Melba, cuenta con ello. ¿Quieres que te invite a la siguiente reunión que tengamos? Gracias, ¿me pasas tu celular para ponernos de acuerdo, por favor? No me lo vas a creer, pero a mí eso de la tecnología simplemente no se me da. Insistes en eso. No tienes ni idea cuántas veces le he dicho que tenga un celular. ¿Saben qué prefiere hacer? Dárselo al chofer. Sí, porque dice que así no contesta las llamadas que no quiere contestar. Pero, ¿quieres que te dé el número de la casa y así nos ponemos en contacto? Ay, sí, por favor. ¿Sí? ¿Me permites? Claro. Estuviste perfecta en la cena, mi amor. Bueno, me dijiste lo importante que era para ti quedar bien con ese hombre. Y obvio. Así quiero que sigas complaciente. No, Eladio. No. Ya estamos solos. ¿Podemos dejar de fingir que somos la pareja perfecta? No. Thank you.
quiere. Ahora les traigo su alpiste. Buenos días. Buenos días, Eladio. ¿Ya viste la hora que es? Y obvio, no estás lista para atender a tu marido. Me duele la cabeza. Por eso seguí acostada. Tú siempre tienes algún pretexto para no estar ni poder hablar conmigo. En verdad me siento mal. Caray, ¿te sientes mal? ¿Y cómo crees que me siento yo? ¿Cómo crees que me siento yo cuando solo tienes ojos para... ¡para este! ¿Por qué solo piensas en él, Julia? ¿Por qué nunca te he bastado yo para ser feliz? Eladio, por favor. Hemos hablado muchas veces. ¡Te estoy hablando! No vuelvas a poner su foto en el buró. De verdad. Porque me vas a obligar a romper todas las que haya de la vida en esta casa. No te pongas así. Tu hijo está en Monterrey dándose la gran vida. ¡No nuestro hijo! Está terminando su maestría y está trabajando muchísimo. David, tendría que ser parte de mi empresa y apoyarme contra el desgraciado de Arturo Montenegro. Que los dos sean grandes empresarios no quiere decir que sean enemigos, por Dios. Tú sabes perfecto que la guerra entre Arturo y yo es a muerte. Y claro que sabes por qué empezó, ¿verdad? ¿O te gustaría que empezara a hablar del pasado? A pesar de estar enjaulados, les gusta cantar, ¿verdad? Yo también estoy aprisionada. Pero yo no tengo ganas de nada. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡David! ¡David! ¿Cómo estás? Te extrañé mucho, mamá. Tenía ganas de verte. Ay. ¿Por qué no me avisaste que venías? Claro que avisé. Llamé justo antes de llegar y papá me dijo que te sentías mal. ¿Estás bien? Bueno, mira. ¿Qué pasa? Ahora que te veo... Te aseguro que todas mis molestias van a desaparecer. Oye, mamá, pero soy ingeniero, no doctor. Ay. Ay, mi amor. Tu presencia me cae mejor que cualquier medicina. Qué hermoso. Ay, no puedo creer que estés aquí. No sé si está bien, pero le dije, Efraín, todos los días tienes que encender la moto de mi hijo para que cuando llegue la pueda usar. ¿Está bien? Está perfecto, sí, está muy bien, de hecho. Pero sígueme contando. Perdón. Mamá. ¿Cómo te va en Monterrey? Me va bien, de hecho me va muy bien. Pero a ver, no, me preocupas tú, ¿cómo que te sientes mal? ¿Estás bien? ¿Esto es pasando? ¿Y tú qué te crees? ¿Qué te crees que ni siquiera saludas a tu padre? Subí a ver a mamá, papá. Estaba preocupada. Ya. Ya sé que solo te interesa ella. Pero te recuerdo que también eres hijo mío. ¿O no, Julia? David, eso no, hijo mío. No te permito que ofendas a mi mamá. David, por favor. Tú no me vas a decir lo que tengo o no que hacer. Hijito, te lo suplico. No te lees con tu padre. Ya. Tú para tu tonito lastimero y deja de lo suplicar. Empieza por respetarme. Te estoy respetando. Esto no lo voy a pasar, entiéndelo. Si yo trato de llevarme bien contigo. ¡Obvio no funciona! Porque lo quieres hacer a tu manera y tiene que ser a la mía. ¿Qué no te das cuenta? Si trabajas conmigo, podemos hacer crecer nuestro imperio. Tú sabes perfectamente mis planes. Si yo no quiero trabajar contigo, quiero ser independiente. ¿Qué no puede respetar eso? Además, ahí está Franco. Él es mi ahijado, no mi hijo. Hace muchos años tú le diste lugar a él que me correspondía a mí. Y está perfecto, no te juzgo. Es tu empresa. Si tú sigues tratando así a mi mamá, nunca, nunca voy a trabajar en tu empresa ni contigo.
David. Déjalo, déjalo. Yo no necesito de él para derrotar a Arturo Montenegro. Por favor, dime si mi papá trata mal a mi mamá, por favor. Pues mejor pregúntale a ella. Mi amor, mi vida, yo entiendo que te preocupara la reacción de Eladio, pero no es para tanto. Ay, mamá, a ver, no es para tanto, mamá, de verdad. ¿Te parece justo o normal cómo se porta contigo? Yo tenía la esperanza, mamá, de que todo hubiera cambiado. Tú me dijiste que todo iba bien. Tu papá estaba de mal humor. No, es que no puedes disculparlo, mamá. Yo lo conozco perfecto. Por favor, mi amor. Mira, ya vamos a hablar de cosas más agradables, ¿sí? ¿Te parece? Por favor. Está bien. De hecho, te tengo una muy buena noticia, mamá. ¿De verdad? Muy buena, sí, ven. ¿Qué me vas a contar? Es que es justo lo que estaba esperando, mamá. O sea, en este concurso participó gente de todo el mundo y es una oportunidad increíble para yo poder demostrar lo que sé hacer y, no sé, cambiar de aires, conocer gente nueva también. Ay, mi amor. Felicidades. Estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias, mamá. Y de verdad, no sé por qué, pero siento que esto es el comienzo de algo increíble para claro mí. Claro que sí, mi amor. Y no sabes el gusto que me da. Que vayas logrando tus cosas por ti mismo. Pero, a ver, quiero que me cuentes tu maestría, qué va a pasar con ella. ¿Tú te vas a Querétaro? No, ni te preocupes por eso, mamá. A mí me falta muy poquito para ya terminar la tesis. Ay, perfecto. Sí. Te voy a extrañar mucho. Perdón, pero yo pensé que pronto ibas a estar aquí conmigo de regreso. Podríamos hablar a diario, mamá, pero con eso de que no te gusta usar ni tu celular ni tu computadora. Bueno, el chofer trae un celular para cualquier emergencia y bueno, yo siempre estoy en la casa, no lo necesito. Mamá, dime la verdad. Mi papá no quiere que tú y yo hablemos. No digas eso. Eladio tiene un carácter muy difícil. Es muy celoso, pero no es para tanto. Es que sí, claro que es para tanto. Yo estoy indignado con la manera en que él te habló hace rato. ¿Por qué te preguntó si soy su hijo? Mi amor, ya sabes que cuando tu papá está enojado, él dice cosas sin pensar. No, mamá. Dice cosas que lastiman. Ajá, por eso no quiero que estés aquí. Piénsalo, por favor. Vente conmigo una temporada, te va a hacer muy bien. No puedo. Mamá, escúchame. No si yo vuelvo a escuchar que este señor te habla... ¿Escuchar qué? Que si yo vuelvo a escuchar que tú le hablas hacia mí, mamá, me la voy a llevar. Vámonos ya, mamá, por favor. Mamá. ¡Ey! ¡Mamá! ¡Hazte para allá! ¿Cómo ves que Julia no sale de esta casa si yo no quiero? Entonces vas a respetarla. Tú no me vas a decir lo que tengo o no que hacer. No pelees, por favor. Mamá, vámonos, por favor. Vámonos. Mamá, pues, entiende, tú no tienes que estar aguantando estos tratos. ¡Vámonos! ¡Antes de ser tu madre! Es mi mujer. Y si te quieres largar, mira. ¡Afuera! ¡Vámonos! Pero Julia se queda conmigo. Mamá, vámonos. Vámonos. Mi amor. No. Yo me voy a quedar aquí con tu padre. Amor, hijito, créeme, tu papá él me adora. Hoy está un poco de malas, pero de verdad todo va a estar bien. Es que no te entiendo, de verdad. ¡No te entiendo, mamá! ¡Ya basta de gritos! ¡Basta! Es tu madre y la respetas. Así que lo único que tiene que quedarte claro, querido hijito, es que tu madre y yo siempre vamos a estar juntos. Claro. Mira, y si tú me vieras de verdad como un padre, ya te hubieras dado cuenta la falta que me haces en la empresa. Yo no voy a estar en tu empresa, papá. Yo voy a ser independiente. Yo no voy a dejar que tú me manejes a mí como manejas a mamá y como manejas a todo. Entiéndelo. Ya lo viste, ¿verdad? Pero ya regresará David. Y obvio lo va a tener que hacer bajo mis condiciones.